Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera sesión del módulo 22. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Les pido una enorme disculpa a todos los que han estado esperando. Sé que tenía programada la sesión para hace unos momentos, sin embargo, tuve un contratiempo aquí, unas fallas que no pude prever, pero bueno, ya estamos aquí. Y espero que la sesión les sea de mucha utilidad. Creo que hay algunos cambios, muchas inquietudes para este nuevo módulo. Sin embargo, también sé que ustedes tienen la capacidad, tienen las habilidades, han llegado hasta aquí porque pueden lograrlo. Así que de verdad que es momento de echarle todas las ganas, de pensar en que estamos a punto de terminar y hacer lo mejor posible. El módulo 22 y 23 son el perfecto cierre para esta formación que han adquirido ustedes en Prepa en Línea, así que pues mucho ánimo, bienvenidos a esta sesión, buenas noches, gracias por la espera y una disculpa nuevamente. Saludo a los que ya se han conectado, Daniela Calderón, buenas noches, tan puntual como siempre, muchas gracias. Betsabe, también casi nunca faltas a las sesiones, buenas noches. Mariana, qué gusto verte, buenas noches. Adam, buenas noches. Karen Romo, buenas noches también, siempre tan al pendiente, igual que Pablo. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí al pendiente. Vamos a dar inicio, no quiero quitarles más tiempo. Y bueno, el módulo 22 se llama Tecnologías Emergentes para la Resolución de Problemas. Y precisamente la idea y el objetivo de este módulo es que ustedes puedan emplear las tecnologías, las conozcan y las puedan emplear, pero en algo ya muy provechoso. O sea, ya se trata en estos módulos que empecemos a aplicar eso que hemos aprendido a lo largo de los primeros módulos. La sesión 1 y lo que vamos a trabajar hoy es la bienvenida, que es lo que ya vimos en este momento. El cuadro de honor del módulo 21, les recuerdo que los que aparecen en el cuadro de honor son aquellos que estuvieron conmigo en el módulo pasado. La revisión general del módulo, las principales diferencias en este módulo o en estos dos módulos que estamos iniciando, el recordatorio de las reglas de comunicación virtual, la infografía con los módulos avanzados, algunos avisos con respecto a constancias y el directorio, sugerencias generales y al final vamos a abrir un espacio para comentarios y dudas. Nos presentamos, yo creo que ya todas las facilitadoras llevaron a cabo su sesión, me parece que entre el día de ayer y antier. Les recuerdo nuestros grupos, alguien todavía esta semana me preguntaba que cuál es su número de grupo, acuérdense que es importante, lo podemos ver en el perfil, lo podemos ver en nuestro portafolio, lo podemos ver en el mensajero cuando nos situamos en todos los participantes. Y nuestro grupo está integrado, la nomenclatura de nuestro grupo está integrado por la M22, que es del módulo 22, C2, que es del campus 2, que es al cual pertenecemos, G7, que es la generación, y ya el número final es el que nos identifica específicamente dentro de la generación 7. Entonces, en esta ocasión estamos trabajando con el grupo 028, 029, 030 y 031. En el 028 se encuentra la facilitadora Paola Rojas, en el 029 Carla Rodríguez, en el 030 Natalia Guerra y en el 031 Nidia Flores. Aquí les dejo los correos electrónicos, de cualquier manera ellas ya se los enviaron y también han estado muy al pendientes del mensajero, del foro de novedades. Y ya hoy les voy a mandar también la liga de la carpeta con material de apoyo que las facilitadoras y yo hemos estado integrando con material. Algunos a lo mejor ya lo tienen, otros van a ver material nuevo de otras facilitadoras. Entonces la idea es que ustedes puedan tener varias ideas, varios materiales de apoyo que les sirvan para poder hacer las actividades. El aseguramiento de la calidad, Angélica Olivares Trujillo, su correo de aseguramiento de la calidad 33@sems.gob.mx. Ella es la supervisora de todos nosotros. Una servidora, hay como 10 personas, un poquito más, que son nuevas
y tal vez no habían tenido la, o sea, no, yo no había tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Será un honor, un placer de verdad. Mi nombre es Eli Concha y mi correo conchaeli@gmail.com. A sus órdenes, ya saben que pues la idea es poder estar, que lo que necesiten pueden contar conmigo, me pueden escribir, me pueden mandar incluso un WhatsApp. Les dejo el celular siempre ahí con la notita de que solamente contesto mensajería y WhatsApp y tomando en cuenta los lineamientos de interacción. Antes de pasar al cuadro de honor, saludo también a Shareli. Buenas noches, Shareli. Buenas noches, Jorge. Bienvenidos también a la sesión. Y ahora sí, nos vamos al cuadro de honor del módulo 21, que fue Impacto de la Ciencia y la Tecnología. Tenemos en medalla de platino, recordamos que la medalla de platino son las personas que obtuvieron 100 puntos, es decir, no perdieron ni un solo punto durante todo el módulo. Y en esta ocasión son Jennifer Ávila, Daudel de la Cruz, María Fernández, Alejandra Fontanillo, Alma Garnica, Yesenia Grez, Guadalupe Hernández, María Guadalupe Hidalgo, Verónica Luna, Isabel Luna, Miguel Martínez, Emilia Martínez, Jorge Medellín, Maribel Medina, Laura Montaño, María Morales, Jocelyn Navarrete, Juan Ortega, Daniela Palacios, Judith Rodríguez, Berenice Rosendo, Karen Salazar, Néstor Taboada, Miriam Vargas y Betsabe Villarreal, aquí presente. Muchas felicidades a todos. Me da muchísimo gusto ver que hay gente que repite constantemente en esta medalla de platino, pero también me da muchísimo gusto ver que hay personas que han estado en recuperación, que han pasado por momentos difíciles durante estos 2 años, poquito más de 2 años, y hoy están en ese cuadro de honor. Así que muchísimas felicidades. Ustedes saben quiénes son. Y para terminar de la misma manera en estos 2 modulitos que nos faltan. Como medalla de oro, recordamos que son las personas que tienen una calificación por arriba del 90. Tenemos a Xochila Huatzin, Salvador Arochi, Katia Bocanegra, Daniela Calderón, Marta Campos, Mayra Castañeda, Andrés García, Jorge Garduño, René Lima, Georgina Martínez, Laura Mesa, Juan Rocha, Antonia Romero, Mauricio Segovia, Marco Valerio, Ariana Barrera, Jesús Bumas, Edgardo Caballero, Jacqueline Franco, Ana González, Guillermina Hernández, Alma Jiménez, Samuel Larrea, Alejandra Ortega, Jesús Rodríguez, Karen Romo, Guadalupe Vega, Ruth Vega, Israel Aguilar, Raquel Bonifaz, César Buenrostro, Gabriel Carrillo, Blanca Cornejo, Álvaro García, Carolina García, Yajaira Hernández, José Hernández, Lourdes Pérez, Paola Rangel, Adriana Rodríguez, Jorge Rojas, Tania Rosas, Mario Santiago, Ana Vizcaíno, Gloria Calvario, Noemí Cardós, José Fernández, Karina Hernández, Víctor Hernández, Rosalía Martínez, Juana Monsalvo, Liliana Páez, Ahmed Pavón, Carla Ramírez, Enrique Rodríguez, Francisco Telles, José Arenas, Eric Cantero, Paula Casas, Pedro Durán, Anthony Galindo, Nubia Peña, Enrique Sánchez, Yesenia Villeda, Edgar Acosta, Miguel Arámbula, Luis Martínez, Sharon Ortega, Jessica Rosario, Israel Salazar, María Sandoval, Mairena Aguilar, Alejandra Álvarez, Rosalba Arista, José Becerra, Idalia Bernal, Lesmi Casanova, José Cervantes, Víctor Eguam, Francia Jiménez, José Ortega, Víctor Rojas, Aini Tech, Alma Toscano, Carla Vidal, Cristian Carreón, Wendy Cruz, José González, Cristel Jiménez, Esteban Costasek, María Obando, María Quirós,
Donna Rodríguez, Cintia Tapia, Ana Tarango, Roxana Toala, Miguel Torres, Armando Velázquez, Juan Cardona, José Castillo, María Flores, Ana Fonseca, Susana García, Tania García, Abraham Góngora, Mireya Mendoza, Aldo Rodríguez, Elba Silos, Steven Villegas, Rigoberto Alvarado, María García, Eduardo Gualito, Marcos Reina, Nayeli Rojas y Jesús Torres. Muchísimas felicidades. Aumentamos muchísimo el número de medallas de oro en el módulo 21 y eso a mí me motiva un montón. Espero que también ustedes se den cuenta de cómo tienen esa capacidad de verdad. A lo mejor en este módulo 22 estamos teniendo un poquito de temor por los cambios, pero no se preocupen. De verdad que si han llegado hasta aquí es porque se lo merecen, porque se lo han ganado y porque pueden sobre todo. En el caso de la medalla de plata, también muchísimas felicidades a todos aquellos que obtuvieron una puntuación mayor de 80 puntos. Nayeli Mendoza, Ofelia Ontiveros, Perla Ramos, Jorge Verde, Mucio Villegas, María Anaya, Sugelen Arroyo, Cristal González, Edgar González, Claudia Herber, Ana Martínez, Samuel Ortiz, David Tapia, Diana García, Alejandro Martínez, Rosa Morales, José Natividad, Sandra Ballín, Edgar Villagómez, María Díaz, Juan López, Giovanni Luna, Guadalupe Méndez, Eloísa Santos Cruz, Adriana Ortega, Adriana Cruz, Livier Mendoza, Alma Sánchez, Jesús López, Alejandro Zavala, Fabiola Cernas, Gabriel Cheye, Juan Estrada, Rosa Gutiérrez, Rodrigo Morales, Jocelyn García, Daniel Hernández, Rodrigo Bernal, Sandra Madera, Héctor Mariles, Julio Nieto, Marta Yáñez. Y también tenemos en la medalla de bronce aquellos que acreditaron el módulo con una calificación menor de 80, pero que también hicieron un gran esfuerzo por acreditar. Y tenemos a Nancy Cruz, Gabriela Rodríguez, Alberto Vázquez, Emma Alanis, Gabriel Enríquez, Fernando Tsintzún, Horacio Cruz, Giovanna Mendoza, Daniel Noriega, Anabel Corona, Ernesto Frausto, María Ramírez, Erika Trujillo, Lilia Trujillo, Marta Camacho, David Corona, Sara Flores, Ana Hermosillo, Gustavo Hernández, Mariana Luis, Jesús Núñez, Edith Leal, Karen Vargas, Alejandro Domínguez, Juan Muñoz, Sandra Hernández, Vanessa Gutiérrez, Enrique Treviño, José Delgado, Martina Salazar, Miguel Lara, Francisco Reyes, Cintli Vera, María Carranza, Tania Castañeda, Mayra Sánchez, Jessica Garduño, Miguel Luna, Iván Ponce, Minerva Díaz, Moisés Vega, Edwin Bernardo, Coral Garduño. A ver, permítanme un segundito porque andan alborotadas por aquí mis mascotas. Ok, Coral Garduño, Blanca González, Mario Alcántara, Stephanie Núñez, Karen Ramos, Iván Flores, Miriam Medina, Juan Parrilla y Diana Rodríguez. Muchísimas felicidades por
el trabajo realizado en el módulo 21, que eso les motive a seguir trabajando en este módulo 22 y 23. Si alguien está en recuperación, recuerden que no es para desanimarse, al contrario, es para hacer lo posible por acreditar. Aprovechen que ya nos queda menos de una semana. Y bueno, antes de continuar, saludo también a Berenice Rosendo. Buenas noches, Berenice, bienvenida. Quiero aprovechar que hay aquí algunas personas que aparecieron en el cuadro de honor. Y bueno, hay algunos cienes, como Betsabé, Jorge, Daniela, que estuvo igual muy cerquita del 100. Me gustaría que, si serían tan amables, o si alguien que no estoy mencionando quisiera, de darnos un comentario para los compañeros. Sí me preocupa mucho el de repente leer comentarios sobre que si está difícil, que si no vamos a poder, o que si, cómo le vamos a hacer. Yo creo que ustedes han sido muestra de que se puede, de que si bien no es fácil, hay ciertas cosas que podemos hacer para tratar de sacar los mejores resultados. Entonces, si me ayudan, me gustaría aquí pedirles de manera un poco improvisada. Yo sé que no les pedí que prepararan nada, pero ahora que leí el cuadro de honor y veo que están presentes, me gustaría que si alguien de los mencionados quisiera comentar algún mensaje de ánimo a los compañeros, de motivación, de cómo le ha hecho para lograr esas calificaciones. Ándale, que no les dé pena, que se animen aquí a compartir con los compañeros. Acuérdense que aprendemos mucho más entre todos de todo lo que yo les pueda decir, si ustedes son los que están viviendo esta situación día a día. Así que me encantaría escuchar o leerles a sus compañeros lo que nos pudieran decir al respecto. Hola, Ana Karen, buenas noches. Daniela, Betsabé, Karen, Jorge, ¿alguien se anima por ahí a escribir un mensaje a los compañeros, sobre todo para aquellos que sienten que están a lo mejor temerosos con este módulo, preocupados por las diferencias? Bueno, en lo que se animan, voy a seguir, pero no crean que ya se me olvidó. Vamos a continuar con la orden del día y, bueno, en el momento que ustedes quieran ya escribir, a lo mejor se lo quieren pensar un poquito, pues yo leo sus comentarios. Ok, bueno, super 22 y 23 constituyen el componente del programa de estudios. Por eso estamos cambiando un poquito. Ya no es lo mismo a lo que estuvimos haciendo en módulos pasados. Sí es el componente profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto que van a ser más exigentes, que por supuesto que además se trata de que podamos dejar un impacto, que no sea nada más una tarea cualquiera, sino que el proyecto que pensemos sea porque de verdad queremos impactar en algo positivo en nuestra sociedad, en nuestro medio ambiente, en la familia, en la escuela. Puede ser desde algo muy pequeño hasta algo mucho más macro. Entonces, aquí lo importante es pensar, bueno, ¿yo qué es lo que quiero dar? ¿Cómo puedo aprovechar todo lo que he aprendido? ¿Qué problemáticas identifico y sobre las cuales me gustaría hacer algo? La dinámica de ambos módulos cambia con respecto a los anteriores, por eso es muy importante tener clara toda la información. Si bien quiero decirles que yo estoy aprendiendo con ustedes, he estado también revisando mucho los módulos, preguntando y están en las sesiones correspondientes. Y bueno, es la primera vez que también yo trabajo en estos módulos. Ustedes ya, bueno, los que son nuevos no, pero los que no saben que ustedes son mi primera generación. Yo inicié con la generación 7 a trabajar en prepa en línea. Y entonces, pues también es la primera vez que estoy en el módulo 22. Sin embargo,
pues haré todo lo posible por resolver sus dudas, por apoyarles y lo que no sé con toda la honestidad les voy a decir que pues me den chance de averiguar. Muy bien. Súper importante, nos tiene que quedar muy claro que nuestro proyecto es un proceso que va a empezar en esta semana y que va a terminar hasta el módulo 23. ¿Sí? No podemos hacer algo aislado, no podemos estar pensando en hago una tareita y luego a ver, o no entrego una y luego otra, sí. Aquí sí tenemos que comprometernos mucho porque el proyecto va de la mano y cada fase, por eso ya no se llaman actividades, es una fase y cada fase es tan importante como la que sigue o como la anterior. Y lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. ¿Sí? Cuando ustedes van al médico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo nos va a ayudar el médico? Pues el médico nos va a ayudar cuando tenga el diagnóstico. Si no sabe qué tenemos, ¿cómo nos va a ayudar? Va a ser imposible. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico. Tengo que identificar las necesidades de mi entorno para definir un problema específico que deseo resolver. Que puede ser desde la basura que la tiran y que a lo mejor no hay educación o no hay educación vial o lo que fuera, hasta algo mucho más fuerte como cuestiones del ambiente, cuestiones de violencia, cuestiones de delincuencia. Si cada quien va a identificar, bueno, qué problemática hay en mi entorno, qué problemática soy sensible a ella porque es algo que me afecta o afecta a la gente que me rodea o a mi comunidad y que además quiero hacer algo positivo por esa problemática. O sea, quiero aportar algo para mejorar la situación. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando en esta primera semana. Después, contextualización del proyecto. Indicarás las circunstancias que rodean al problema que has elegido. Bueno, ¿qué es lo que pasa alrededor? ¿Por qué pasa? Y la contextualización es situar muy bien la problemática que ya identifiqué, pero con todos los factores que hay a su alrededor. Y después la planificación. Entonces ahora tengo que plantear los procesos que voy a seguir para la resolución del problema. Pero para poder plantear una solución, yo tengo que saber por qué se da, dónde se da, de dónde empieza, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. Y todo eso lo voy a tener a través del diagnóstico y la contextualización. Por eso aquí no me puedo saltar ninguna fase, no puedo adelantar una actividad o no puedo... Ah, pues no entrego la semana 1 y luego me voy a la semana 2. Aquí ya no estamos como en las actividades anteriores. Estamos en fases y cada fase es importante. Pensemos en que es una escalera y si yo me salto una, estoy quitando un escalón. Y por último, entonces, tendré la reflexión de mi propuesta que va a ser analizar el problema y cómo usar la tecnología para la toma de decisiones y la resolución de ese problema. Como pueden ver, las semanas ya no están divididas en actividades, sino serían en fases. La fase 1 es el diagnóstico y vamos a hacer fase 1, diagnóstico, identificación del proyecto y diagnóstico, causas y consecuencias. Estas son mis dos actividades de la semana 1, más el foro tecnologías emergentes para la contextualización del proyecto, que sería la semana 2, contextualización, comparo para mejorar. Y contextualización de objetivos. Y también mi foro de clase, tecnologías emergentes para. En la semana 3 estaré trabajando la planificación, planeación, estrategias de solución y planificación, rutas de acción. También tengo mi foro de clase, tecnologías emergentes para. Y por último, en la semana 4 estaré analizando mi proyecto y la fase final del proyecto. El foro para la coevaluación, compartamos nuestro proyecto, por lo que nuestro proyecto no podemos entregarlo a última hora, el último día, porque si no, no voy a poder hacer esta fase final, que es la de que yo pueda evaluar una actividad y mis compañeros puedan evaluar mi actividad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, a ver. Ok, a ver, a ver.
Muy bien, bueno, quiero compartir lo que están diciendo sus compañeros en el chat con referente a lo que decía hace un rato acerca de la motivación para este módulo. Y Mariana nos comparte que se siente un poco triste por no estar sacando buenas calificaciones, ya que antes era de 90s. Así es, Mariana es una excelente estudiante. No eras, Mariana, eres una excelente estudiante. Y a veces hay situaciones que hacen que no logremos, pues, estar al 100% en una cosa. Pero como tú dices, lo importante es que ya estás aquí de nuevo, que ya le estás echando todas las ganas, con mucho ánimo, y estoy segura que vas a poder tener otra vez los mismos resultados. Karen Romo dice, ánimo compañeros, es difícil darnos el tiempo en ocasiones, pero todo es posible y apoyarnos entre todos es buena opción. Debemos fomentar el compañerismo y apoyarnos para tener mejores resultados. Muchas gracias, Karen. Y Betsabe, yo lo que le puedo comentar es que no le tenga miedo a las tareas, que como dice mi abuelo, nada es difícil, solo hay que dar lo mejor de uno mismo. Y ya verán que todo con mucha paciencia y práctica lo lograremos. Saludos, compañeros, ya falta mucho menos. Y Jorge dice, en lo personal, pienso que no se dejen desanimar por una calificación. Sé que es complicado, pero para todo hay que darnos tiempo. Y si en algo les puedo apoyar, no duden en preguntarme. Saludos y ánimo. Muchísimas gracias a los que están comentando. Gracias por sus mensajes de apoyo, por sus mensajes de ánimo a los compañeros. Por supuesto que una calificación no lo es todo. Eso es algo que siempre les he dicho, que no se desanimen. Que, bueno, si pude sacar 100, qué padre, qué bueno. Pero si no, pues también sopesar qué estuve haciendo y qué cosas a lo mejor perjudicaron, pero a lo mejor simplemente fue una cuestión fuera de mi alcance. Y de lo que se trata es de seguir y seguir y seguir. Y en este módulo, pues precisamente hay que echarle más ganas. Como dice Adán, en esta fase es como hacen los doctores, ser más concreto y directo. Exacto. Aquí, si bien es importante la fundamentación, si bien es importante investigar, también es muy importante que ustedes sean muy concretos, ¿sí? Irse de verdad al meollo del asunto. Y por supuesto, por favor, eso es algo que no podemos dejar pasar. De hecho, estoy preparando un material al respecto. Ya hemos hablado muchas veces sobre el plagio. Es ya inconcebible que en este módulo 22 o 23 alguien suba un trabajo que haya copiado de un foro o que haya copiado de unas tareas que hayan enviado antes. Por favor, no se arriesguen. No se arriesguen porque primero les van a descubrir. O sea, los facilitadores están revisando constantemente. Conocemos estos materiales que están ya disponibles en la red. Y segundo, no van a poder darle continuidad a su proyecto porque acuérdense que todo se relaciona. Y número tres, acuérdense, por favor, que eso es deshonesto. Que yo tome un trabajo que no es mío y lo presente como mío es totalmente deshonesto. Y yo creo que ustedes ya están muy por encima de eso, ya saben que lo pueden hacer, así que por favor evitémonos la pena. Tenemos algunas cuestiones todavía que son plagio parcial, cuando acuérdense copio y pego y no pongo al autor, también eso es considerado plagio, pero bueno, es mucho peor cuando yo lo que hago es descargar una tarea de otra persona y la presento como mía. Así que por favor vamos a evitarlo para cerrar con broche de oro estos dos módulos. Y algunos tips, ya les envié la mayoría, ¿no?, al mensajero. El módulo 22 y 23 están conectados, por lo que cada actividad integradora, ahora denominada fase, se relaciona con la siguiente. Ten presente que las fases del módulo 22 son las fases para el módulo 23. O sea, tengo que esforzarme en este módulo para que en el siguiente ya pueda yo terminar muy, muy bien y que además pueda hacer la relación. No pueden ser tareas aisladas. Aquí desde el principio tengo que pensar muy bien sobre lo que quiero trabajar. Y no voy a poder estar cambiando porque entonces no va a tener coherencia mi trabajo.
Ya, yo sé que es bastante, que a lo mejor sienten que es demasiada exigencia, pero ya es como su graduación. Acuérdense que se les está preparando para el nivel profesional. Es como si fueran a hacer su pequeña, pequeñita tesis de la preparatoria. En semana 1, 2 y 3 hay un cuestionario. Esto es lo que es totalmente nuevo. Hay un cuestionario de informe de reflexión. Ya no tenemos la reflexión de las evidencias. Al final la tenemos semanal. Al igual que los foros, no tiene prórroga. No la voy a poder enviar fuera de tiempo y solo puedo enviarla una vez. Eso es súper importante. Es vital que lo respondas a tiempo, ya que tiene que ser una ponderación de 15 puntos, o sea, 5 puntos cada uno. Te invito a revisar la infografía que te compartí en el foro de novedades y que ahorita vamos a ver. Revisa tu portafolio de evidencias, ya que los puntajes han cambiado. Sí, ya verán que las actividades ya no valen así 5 puntos, 5 puntos, no, tienen un valor total de 55 puntos y se divide entre las 7 actividades. Revisa tu portafolio de evidencias, ya que los puntajes han cambiado. Es importante que tengas presente el valor de las fases, foros e informes de reflexión. Y otro cambio es que regresa el foro de dudas académicas. ¿Se acuerdan que ya teníamos el foro de aprendiendo ciencias, aprendiendo cálculo? Bueno, en este caso ya tenemos nuevamente el foro de dudas académicas. Aprovéchenlo, por favor, es para resolver dudas. Sí, los facilitadores, las facilitadoras están muy al pendiente. Y bueno, de paso, pues pásenle por el foro social. Ok, esta infografía se las dejé en el foro de novedades. Ahí pueden ver. Esto es con respecto al informe de reflexión. Si ustedes ingresan al informe de reflexión, cada reflexión equivale a 5 puntos. Pero esos 5 puntos, ¿cómo me los gano? 60% es por la respuesta del estudiante, es decir, que ustedes lo envíen y contesten. Y 40% es la evaluación del facilitador, porque el facilitador les va a calificar esa respuesta que ustedes envían. Solo se permite un intento, no van a poder estarlo editando. Una vez finalizado el intento, no es posible corregir. Por eso el primer paso es que lo hagan en Word. No lo hagan directamente en la plataforma. Abran un Word y que lo nombren semana 1, reflexión semana 1, como ustedes quieran, solo les va a servir para hacerlo y luego cuando ya lo tengan listo, lo copian y lo pegan. Utiliza un procesador de textos para escribir y responder las preguntas. Posteriormente, abre el informe, copia tus respuestas y pega en el espacio correspondiente. Acuérdense que les están planteando cuatro preguntas y les piden que sean cuatro párrafos, no mayores de 10 líneas. Entonces, es aproximadamente un párrafo por pregunta. Número dos, contesta sí. Aquí, si contestas y envías con la opción no, perderás el 60% de los 5 puntos. Número 3, envía todo y termina una vez que termines de contestar. Ya que puse aquí mi respuesta a las cuatro preguntas, es decir, mi reflexión, ya que puse aquí sí, entonces le doy siguiente, enviar todo y terminar y nuevamente enviar todo y terminar. Ya después voy a poder verificar mi informe. Accede nuevamente y revisa si enviaste correctamente. Les debe aparecer aquí enviado y les va a aparecer la calificación una vez que sea evaluado. Si omites este paso, tu facilitador no podrá evaluarte. Una vez que tu facilitador te evalúe, es cuando entonces ya van a poder ver palomeada la actividad. Eso me lo preguntaban por ahí o en el foro, no me acuerdo. Contesta a tiempo. Una vez finalizada la semana, no habrá extensión del informe y por supuesto que ya perderíamos automáticamente esos 5 puntos. Súper importante, no puedo adelantar mi informe si no he hecho mis fases 1 y 2. El informe es sobre las fases 1 y 2, así que primero tengo que hacer mi fase 1, mi fase 2 y hacer mi informe. ¿Cuál es la forma de evaluación en el módulo? Tenemos dos actividades en la semana 1, dos en la 2, dos en la 3, una en la 4, pero también está el foro de coevaluación y el portafolio. Y los foros de clase que están en la semana 1, 2 y 3, en la semana 4 está el foro de coevaluación.
La participación individual, que esa prácticamente queda igual, son 10% de la interacción en la plataforma, de todo lo que ustedes revisan, hacen, comentan y demás. 5 de la computadora. Y la autoevaluación, que son las 3 reflexiones de cada semana, que son 15 puntos, 15 puntos, 15 por los foros. Y todas las actividades en total tienen un valor de 55 puntos para hacer el gran total de 100 puntos. Sobre el portafolio, esto acuérdense que al final ustedes van a tener que hacer una coevaluación, pero sí quiero decirles de una vez que es importante que la integración de su proyecto se concluya más tardar el martes 26. ¿Por qué? Porque si no, los demás no les van a poder evaluar y ustedes no van a poder evaluar a los demás. Esta actividad está ligada al foro de coevaluación. Deberás compartir tu proyecto con tu facilitador y con el compañero con el que haces pareja en la coevaluación. Entonces, mandan un correo con copia para y con su trabajo. Te recomendamos, súper importante, te recomendamos guardar las evaluaciones y retroalimentaciones que recibiste por parte de tu facilitador durante este módulo, así como la retroalimentación de cada uno de los informes de reflexión, ya que te servirán para realizar tus actividades del siguiente módulo. Es bien importante que guarden la carpeta. Te sugerimos hacer capturas de pantalla de tu portafolio de evidencias y de los informes de reflexión para que las pegues en un documento. Si esto es algo que constantemente les recuerdo, de todas maneras, en semana 4 estaré recalcando. La evaluación de esta actividad la verás reflejada en la participación individual que te asigna el facilitador, así como en las aportaciones que realices en el foro de coevaluación. Debes considerar que todas las actividades que realizas se toman en cuenta, además de que repercuten en tu aprendizaje y llevarlas a cabo, te permite desarrollar habilidades colaborativas. Este portafolio de aprendizaje les va a servir para participar en el foro de la semana 4. Antes de pasar a las fechas, no sé si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta. Bueno, Dani, aquí comenta Daniela, ya otros compañeros pudieron, nosotros también. Exactamente, Dani. Ya tenemos algunas generaciones egresadas y además yo a ustedes que les conozco y que sé de que todo lo que son capaces, sé perfectamente que van a poder. Y Adán dice, vamos por todo, la cuestión es llegar al objetivo. Como sea, ya han llegado a este punto, así es. Y bueno, entonces, ¿cómo están las fechas de este módulo? Tenemos el inicio del módulo que fue el 4 de junio, el lunes pasado. La semana 1, que es esta que está corriendo. Del 4 al 10 de junio. La semana 2, del 11 al 17 de junio. La semana 3, del 18 al 24 de junio. La semana 4, del 25 de junio al 1 de julio, que es el día que cerraríamos el módulo, que es domingo 1 de julio. Ahí ya terminamos con este módulo para tener la semana de receso y de iniciar el periodo de recuperación, que esperemos que prácticamente nadie. Por favor, tratemos de acreditar y es muy importante que lo tomemos en cuenta desde ahora, porque si yo me voy a recuperación, eso me va a atrasar en mi módulo 23 y vean cómo en estos módulos es bien importante no atrasarnos con las actividades, no pedir extensiones, porque no son actividades aisladas. Acuérdense que esto es como mi escalera, como una cadenita y si no hay un eslabón o si no hay un escalón, entonces algo va a cojear. Sus calificaciones finales las deben poder ver aproximadamente entre la noche del 3 de julio y la mañana del 4 de julio. Acuérdense de hacer captura de pantalla de su portafolio. El periodo de recuperación será del 5 al 18 de julio. Y esperemos, como les dije, que ni siquiera lo tengamos que usar. Y el inicio del módulo 22, el 9 de julio. Solo como recordatorio, yo sé que ya hemos
Yo sé que ya hemos platicado muchas veces con respecto a las reglas de comunicación virtual. Sin embargo, ya les dije que mientras yo siga viendo algunas cuestiones que no estamos cumpliendo, vamos a seguir hablando del tema. Y acuérdense que las reglas de etiqueta, esta infografía la tienen ustedes en el foro de novedades para acordarnos lo importante que es saludar, dar las gracias, pedir las cosas por favor, escribir con buena ortografía, escribir completo, respetar a todos nuestros compañeros. No tengo que estar de acuerdo con todos, pero sí tengo que respetar a todos. Tengo que poner mi firma, tengo que explicar muy bien lo que quiero. A veces escribimos como hablamos y no es lo mismo porque no está presente el lenguaje no verbal, que a veces nos ayuda a comprender ciertas cosas. No escribir con mayúsculas porque significa estar gritando. En fin, sí, o sea, todas ese tipo de cosas son bien importantes para la comunicación virtual. Y bueno, les presento aquí la infografía nueva. Ya me encanta, de verdad, creo que me encanta ver este progreso, todos los pasitos que han dado aquí tantas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que es aquí donde ya estamos. Yo sé que muchas veces en todo este camino, muchos de ustedes a lo mejor quisieron tirar la toalla, quisieron dejarlo. Ya se pelearon con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, porque nadie les entiende por todo lo que están pasando al estar en prepa en línea y las exigencias que esto implica. Sin embargo, a pesar de todo eso, fíjense cómo han llegado hasta aquí y están a un pasito más de lograr esta gran meta que será su certificado. Así que lo que menos quiero es que estén pensando en cosas negativas, en que si está difícil y en que si no voy a poder. No solo no está difícil, sino que de verdad me parece una tarea maravilloso el que ustedes puedan cerrar con un broche de oro, con un proyecto que puedan llevar a cabo y con el que puedan ustedes hacer algo por cambiar de manera positiva ese pedacito donde nos tocó vivir. Esa escuela, ese trabajo, esa comunidad, algo, en algo positivo que yo pueda impactar, me parece el mejor aprendizaje. Y la mejor experiencia que nos podemos dejar llevar de prepa en línea. Entonces, no lo piensen solo como que, ay, es una tarea que flojera o que difícil. Piénsenlo como, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque tengo ahora la oportunidad, porque tengo ahora los conocimientos y porque va a haber alguien que me va a estar acompañando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar eso que me parece algo problemático, eso que me parece algo difícil, eso que considero que podemos mejorar? Y bueno, ya para ir cerrando, no sé si alguien tuviera alguna pregunta a las recomendaciones. Dice Betsabe Villarreal, eso del informe lo tenemos que entregar después que ya entregamos nuestras actividades. No me quedó muy claro. Sí, Betsabe, el informe es una autoevaluación de tus fases. Si tú no puedes hacer primero tu autoevaluación si no has hecho tus fases. Es dentro de esta misma semana. Sí, dentro de la primera semana no te puedes pasar, pero para poder hacerlo primero tienes que haber hecho tus fases. No sé si me explico. Es como las personas que no, si no entrego nada durante el módulo, ¿cómo iba a ser mi reflexión de las evidencias? Iba a ser casi imposible. ¿Por qué? Pues porque me preguntan qué tarea se me hizo difícil, qué actividad y demás. En este caso, les van a preguntar sobre qué dificultades se encontraron al realizar las actividades, al descubrir su problemática. Entonces, si yo no he hecho mis fases, va a ser difícil que haga mi reflexión. ¿Sí me explico? No sé si respondí tu duda, Betsabe. Espero que sí. Ok, bueno. Con respecto a las recomendaciones, las generales ya saben que es importante que actualicen su perfil, que pongan su fotografía, eso nos permite conocerles mejor, que es de suma importancia que revisen todos los recursos, pero todos, me refiero aquí a todos, desde la bienvenida, el calendario, aquí es bien importante que lean porque
Es diferente el módulo y todo lo que dice de verdad nos va a ir aclarando cada paso. Asistan a las sesiones, tanto las de las facilitadoras como las de una servidora. Si no pueden asistir, vean las grabaciones lo más pronto posible. Envíen sus dos actividades integradoras o sus dos fases. Sigan paso a paso las instrucciones. Revisen la rúbrica, que en este caso cambia un poquito. Está, desde mi punto de vista, mucho más clara y concreta. ¿Y qué me puede ayudar a trabajar en este módulo? Elaboren una agenda. Cada proyecto es diferente y les va a llevar tiempo diferente. Depende de lo que yo quiera investigar y en lo que voy a trabajar. Hagan su agenda y distribuyan el trabajo del módulo. De hecho, si ustedes entran a la bienvenida y se van a agenda, hay un documento que ustedes pueden descargar y que les va a servir. Pueden imprimirlo y ahí ir anotando toda la información de cómo organizarse. Revisen atentamente los recursos y tomen notas si es necesario. Considera tu proyecto, esto es lo que les decía, como algo relevante. No es una tarea más, no es algo para salir del paso, no es para copiar y pegar, no es para que yo descargue el de otra persona, es algo relevante que puede impactar en su entorno y permitir que concretes un proyecto personal. Alguien me decía por allá que ya estaba trabajando en un tema y que lo iba a implementar en la escuela de su hijo y que le vino perfecto el proyecto. Es algo así, algo que podemos, en lo que podemos hacer nosotros un bien, un cambio positivo. Reflexiona y cuestiona tus ideas, analicen, ay, bueno, esto será que sí, será que no, cómo. Considera las limitantes y obstáculos que tendrás, eso también es importante. Usa las tecnologías para la elaboración de tu programa de trabajo y está el calendario o el Keep para anotar sus ideas y realizar las listas de todo lo que tienen que hacer. Participen en los foros de clase y reflexiones semanales. Si yo no, imagínense esto, si yo no participé en mi foro de clase y no hice mi reflexión semanal y no lo hago en las 3 semanas, ahí ya perdí 30 puntos de mis 100 posibles. Así que, por favor, a participar en los foros de clase y a hacer las reflexiones semanales. Y como sugerencia, acuérdense, escriban primero en un Word, revísenlo bien y luego lo copian y lo pegan. Súper importante, por favor, esto no se nos puede olvidar. Es muy importante ir al corriente porque por la coevaluación. Y porque cada fase está relacionada con la siguiente. Si yo no voy al corriente, al final no me van a poder evaluar, yo no voy a poder evaluar. Y además, mis fases van a quedar desfasadas precisamente. Acuérdense que para comunicarnos podemos utilizar la plataforma, el correo, directamente a mi celular, a través del WhatsApp, cuando se trate de alguna emergencia. Ok, con respecto a las dudas, Betsabe dice, ah, ya me quedó claro, muchas gracias. Daniela dice lo de la coevaluación, no lo entendí muy bien. Daniela, al final, tú le vas a enviar tu proyecto a algún compañero y algún compañero te envía, va a enviar su proyecto y ustedes van a evaluar ese proyecto. Ese es el foro de clase 4. Adán dice, como recomendación, no se involucre tanto en el tema global y no desglosen tanto. Bueno, aquí ya va a depender de qué vamos a estar trabajando cada quien y de, obviamente, seguir las instrucciones de las actividades. Y bueno, ya, ahora sí, para terminar, como avisos, acuérdense que varios me han estado preguntando sobre las constancias. Esta se solicita el correo constancias.prepaenlinea@sems.gob.mx. En el correo deben incluir nombre completo, CURP, número de usuario, grupo al que pertenecen, motivo de la solicitud. De este correo les va a llegar un link para poder llenar esa solicitud. Y les dejo en pantalla todos los teléfonos y servicios. Si ustedes quieren atención en el departamento de tutorías por alguna cuestión, el correo es c.estudiantil@sems.gob.mx. Control escolar, que es donde muchas veces tenemos más injerencia, que es, por ejemplo,
Si quiero corregir mi nombre o apellidos, es en liliana.templos@sems.gob.mx. Si quiero cambiar o modificar mi correo, es actualizarcorreo@sems.gob.mx. El de constancias ya se los comenté. Si quiero darme de alta en el IMSS, es altaims@sems.gob.mx. Si hay alguna situación de tecnología que yo quiera reportar, es soportemódulo22@prepenlinea.sep.gob.mx. Aquí, si hay problemas de usuario y contraseña, de ingreso a plataforma o de errores dentro de la plataforma. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda. Aquí Daniela dice, ah, ya entendí, muy bien. Mariana, todo muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Ok. Betsabe, tutora, muchas gracias. No, ninguno, muchas gracias. Y bueno, creo que trato de variar la frase de repente, pero yo creo que para desde que empecé con Prepa en Línea con ustedes y me encontré con esta frase de Albert Einstein, ha sido de verdad muy motivante para mí. Creo que nada es más fuerte que la voluntad humana. Ustedes me lo demuestran día con día. Nada es más fuerte que la voluntad humana. No hay ninguna fuerza más poderosa que eso. Y por eso termino iniciando siempre con esta frase. Ustedes pueden, por favor, nunca lo duden. Nunca duden de sus capacidades, de lo que pueden lograr. No necesitan, de verdad, no necesitan copiar las tareas. No necesitan recurrir al plagio. Ustedes pueden, piensen en algo que quieran cambiar, piensen en algo a su alrededor que no está bien, piensen en algo a su alrededor que está causando un conflicto, un problema, y cómo podrían ustedes hacer algo al respecto. Por supuesto que pueden. Así que de mi parte les deseo mucho éxito, les agradezco por la espera, por hoy iniciar un poquito tarde la sesión. Los que están viendo la sesión de manera asíncrona, si tienen alguna duda, con toda la confianza pueden comunicarse conmigo, enviarme un correo, un mensaje o como ustedes deseen. Sigo a sus órdenes, ya saben, seguimos en contacto y será un placer seguir trabajando con ustedes este módulo. Pablo aquí dice todo muy bien, como siempre, gracias Pablo, eres muy amable. Adán dice, no, ninguna. Juan dice, tengo algunas dudas con respecto a la fase 1. Voy a revisar su sesión y la de mi facilitadora para orientarme. Sí, Juan, acuérdate que también te puedes apoyar del foro de dudas académicas. Escríbele directamente a la facilitadora. Y mientras más pronto lo hagas, mucho mejor. Si es hoy, excelente. Karen, sin dudas, gracias. Buenas noches. Juan, si es algo de general, pues con mucho gusto te podría apoyar. Si es algo de contenido mucho más específico, sí sería importante que te dirijas a tu facilitadora. Pablo, que tengas excelente noche también tú. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar presentes, por su compromiso. Mucho ánimo, por favor, mucho ánimo para este módulo. Seguimos en contacto. Que pasen buenas noches. Ay, gracias, Pablo. Dice, extrañaré mucho estas sesiones cuando todo acabe. Cerraremos muy bien la semana y el módulo, estoy segura, Mariana.
Buenas noches a todos. Ahora sí me despido, que descansen.